Hola, en esta oportunidad te voy a enseñar a hacer un riquísimo arroz con mariscos. Los ingredientes son: vamos a utilizar cebolla roja picada, un cuarto de cebolla roja picada, un poquito de tomate picado, arvejas peladas, arvejas verdes, cebolla chinita, en mi ciudad le dicen cebolla de rabo, picada pero así larguita, ¿no? Más o menos 1 o 2 centímetros de largo, y pimientos rojos también así, larguitos, así. Pimientos rojos. Voy a utilizar un poquito de perejil picado, y este de aquí es ají amarillo de Perú, ají amarillo, larguito también así nomás. Luego vamos a usar, esos son productos del mar, ¿no? Los de acá son almejas, los de acá son camarones. Los de acá son, que le dicen en mi ciudad, pota. Y esas son conchitas. Ustedes pueden usar cualquier tipo de producto marino, incluso le pueden echar choros, otro tipo, ¿no? Camarones más grandes, diferentes, ¿no? Yo voy a utilizar un plato de arroz ya hecho. Acá está el plato hecho. Para 2 personas es que voy a cocinar. Luego voy a usar una cuchara grande de ajos molidos. Voy a utilizar un poquito de aceite para freír. Una cucharada de culantro molido de Perú. Una cucharadita de ají amarillo molido. Y una cucharadita de ají panca. Y también voy a echarle todos los condimentos que usamos siempre: comino, pimienta, cebollita. Eso no lo he sacado todavía porque lo voy a echar después. Entonces, lo primero que vamos a hacer es esos productos marinos pasarlos por un poquito de agua hervida. Vamos a hervir, ¿ya? Vamos, primero, lo que vamos a hacer primero es tenemos aquí las hornillas. Aquí ya en esta ollita pequeñita he puesto un poquito de agua, solo un poquito, ¿no? Les voy a dar una pasadita para que concentren un poquito. Le voy a dar una pasadita para que concentre un poquito los mariscos, ¿no? Voy a colocarlos ya. Todo voy a echar. Si ustedes tuvieran pulpo, el pulpo lo cocinan más porque el pulpo es más duro, ¿no? Tiene que cocinarse un poquito más. Bueno, entonces el siguiente paso, mientras esto se está haciendo, en la sartén que tengo acá, voy a colocar aceite, suficiente como para freír. Un poco de aceite. Voy a colocar el ajo molido. Una cucharada grande así. Todo el ajo molido. ¿Está? Entonces voy a prender en la hornilla. Y para que no se dañe la sartén, voy a usar una cuchara de palo. Así. Mientras esto va calentando. Aquí también coloco la cebolla de una vez. Toda la cebolla. Ahí vamos a sofreír la cebolla y el ajo. Entonces, mientras eso va empezando a calentar, voy a abrir una vez la jipanca, este amarillo y el culantro, el culantro lo vamos a echar después, ¿no? Miren, por favor, la cebolla tiene que blanquear, ¿no? Se llama sofreír. Tiene que blanquear un poquito, cambiar de color, ¿no? Bajamos un poquito el fuego. Todavía se tiene que calentar, todavía no ha hervido. Tiene que hervir un poquito, ¿no? Y le bajo el fuego. Una vez que le bajo el fuego, ya este voy a colocarle una vez, para no olvidarnos, vamos a echarle una cucharadita de este amarillo. Media cucharadita de este amarillo. Luego vamos a colocar, de esto sí vamos a colocar una cucharadita entera de jipanca molido. Esto ya lo coloqué. Después, al final, vamos a colocar el culantro. Le damos otra movidita acá y sofreímos también, ¿no?
arvejas rallando. Aquí mismo ya voy a colocar una vez las arvejas para que se cocinen un poquito, ¿no? Ahí está. Para que vayan cocinándose un poco, ¿no? Mientras tanto, estamos esperando que caliente un poco los mariscos, ¿no? Y eso vamos a... Ahora, aprovechando, vamos a colocar de una vez los condimentos necesarios, ¿no? Vamos a colocar una cucharadita de cibarita o este achiote molido, media cucharadita de ajinomoto, miren por favor, media cucharadita de comino, y como la pimienta es picante y como le vamos a echar aquí, le hemos echado aquí solamente un octavo de cucharadita, un poquito nada más, ¿no? De pimienta. Y vamos a colocarle también sal, solo media cucharadita, porque a veces los productos de mar son un poco salados, ¿no? Entonces, para que no se nos salga. Esto ya está calentando, miren, vamos a esperar que caliente, porque esta agüita la vamos a usar para que le dé un rico sabor a esto, ¿no? Aquí mientras va calentando, alguna vez ya vamos echando los tomates. ¿Está? Miren. Y todo va a cocinar. Ahora voy a ir colocándole los mariscos. El agüita también se la voy a colocar, pero tal vez no toda, ¿no? Dependiendo de que se salta mucho, ¿no? Esta agüita es un concentrado, ¿no? Por eso es que se pasa con agua caliente para que se... para obtener el concentrado, ¿no? Vamos a hacer un poquito de concentrado también. Subir el fuego para que cojan bien el sabor de todos los condimentos. Ahora, miren, de todos los condimentos. Ahora voy a colocar, bajarle un poquito el fuego y coloco la cuchara grande de culantro molido. Si ustedes tuvieran culantro picado, también le pueden echar culantro picado, no hay problema, ¿no? Es una cuchara grande, porque tiene que tener sabor a culantro, ¿sí? ¿Está? Echamos el culantro, que es lo último que falta. Le volvemos a subir el fuego, miren. Y ven cómo, miren por favor, cómo ya se está consumiendo el agua realmente, ¿no? ¿Ves? En este momento ya vamos a colocarle el arroz. Le bajo un poquito el fuego y le coloco el arroz. Todo el arroz. Este es para dos personas, ¿no? Está. En este momento ya le vamos a dar una movida, ¿no? Miren por favor, le voy a dar la aplastadita así, se aplasta y le subo el fuego también. Si falta el concentrado, le vamos a echar el concentrado, por eso es que se tiene que hacer el concentrado, ¿no? Porque para que el arroz con mariscos, cuando uno lo coma, pues el arroz con mariscos, cuando uno lo coma, se siente el sabor a mariscos, ¿no? Así. Le voy a bajar el fuego y le voy a echar un poquito más de concentrado, miren, para que no se nos vaya a pegar. Le subimos el fuego. Entonces ahora ya le vamos a colocar el ají amarillo y le vamos a colocar también el perejil. Ahí está. Y le vamos a dar otra movilita para que se mezcle los ingredientes. Qué rico que se ve. No puede quedar seco, el arroz con mariscos no es seco, ¿no? Entonces le subimos un poco el fueguito, un poquito le vamos a subir el fuego ya. Ahora miren, voy a colocarle, esto es lo último que se coloca, ¿por qué? Porque eso no debe cocinarse mucho, ¿no? El pimiento
Y la cebollita de rabo o cebollita china que le dicen también, ¿no? Le coloco las dos al final siempre, ¿no? Y entonces ahora le bajo de nuevo el sabor. El fuego es importante porque si ustedes lo dejan muy alto se quema o se pega a la sartén, ¿no? Por más buena que sea la sartén, no debe pegarse, ¿no? Y el arroz con mariscos no es seco. Qué rico que se ve. Bueno, en este punto ya está, miren, así es la consistencia, no debería estar seco y tampoco debería estar recontra mojado, ¿no? Miren, así. Ya está, miren, la cebolla chinita y el pimiento no deben cocinarse demasiado, solamente un poquito, ya está. Entonces ahora vamos a apagar el fuego y voy a servir en un platito, ¿ya? En este platito. Realmente se huele riquísimo, tiene un aroma buenísimo, ¿no? Ahí está. Vamos a tratar de poner mariscos encima. Y ya está. Miren. Miren, por favor. Riquísimo, la verdad. Y bueno, tiene un aroma riquísimo. Bueno, este es el arroz con mariscos que les presento y el arroz con mariscos que les enseño a hacer. Algunas personas lo hacen directo en la olla, pero a mí me gusta hacerlo así porque así se captan mejor los sabores, ¿no? Sobre todo los mariscos. Espero que les haya gustado mi receta. Y si les gustó, le dan like. Si aún no se suscribieron, les invito a suscribirse y a compartir. Muchísimas gracias y hasta otra oportunidad.